aquí. Eduardo. Y si vienes a convencerme a que no haga lo que yo pensé, pierde tu tiempo. ¿Pero por qué te empeñas en la que se metió con lo que más amaba? Además, no lo hago solo por Alice, lo hago para proteger a otras personas. ¿Aunque sea tu padre? Él no es mi padre, es un desconocido para mí. Debió quedarse en el olvido. Ahí estaba mejor sin hacer daño a nadie. ¿Pero eso significa que tengas que hacerle daño a él? Dorian, ¿de qué lado estás? Espera, Eduardo. Estoy a favor de que ninguno de los dos se mate y de que tú no tengas nada de qué arrepentirte. Siempre he vivido con algo de qué arrepentirme. Eduardo. Dorian, ¿lo convenciste? No, sabes cómo es él. Creo que lo mejor sería dejarlo solo. Espero recapacites.